El voltaje actúa como una fuerza de empuje, forzando a los electrones a moverse. La electricidad es el movimiento de los electrones. Dependiendo del material por el que tengan que pasar los electrones, a estos les costará más o menos trabajo. Un material que sea buen conductor apenas ofrecerá resistencia, pero un material aislante ofrecerá tanta resistencia que los electrones no podrán pasar. Para que un material sea conductor, debe tener electrones libres. Estos son los átomos que tienen electrones en la última capa de valencia. Para que sea aislante, puede no tener electrones libres o simplemente no presentar el arreglo adecuado de átomos para que los electrones fluyan. A este esfuerzo que hacen los electrones para poder pasar a través de distintos materiales se denomina resistencia eléctrica. Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, continuemos. Casi todo en la Tierra presenta resistencia. Esta resistencia en algunos materiales como los metales es muy baja. Medir la resistencia de diferentes materiales no solo es útil en circuitos electrónicos, también tiene otros usos en otros campos, como por ejemplo la geología, donde usando un aparato que introducen en la Tierra, miden la resistencia de lo que se encuentran, para diferenciar si lo encontrado es agua salada, agua dulce o para su alegría, petróleo. Recuerda que esta es una referencia muy vaga y el proceso para encontrar petróleo requiere de muchas más cosas. No vayan a hacer un hoyo en el patio, meter un multímetro en él y esperar que funcione. Esta tabla te hará notar que los metales son excelentes conductores y que el cobre no es el mejor conductor que podemos encontrar. Pero dado a que la diferencia entre metales es mínima, sumado a que el cobre es más barato, se usa cobre. Eso explica que vivamos rodeados de cobre. Tenemos cables llenos de alambre de cobre por todas partes. Algo peculiar que presentan muchos metales es el efecto Joule. Esto significa que sus átomos están vibrando ligeramente, debido a su energía calórica. Cuando los electrones tratan de moverse, muchas veces chocan con un átomo, y el flujo de corriente sufre una oposición. Esa fuerza cinética genera calor. Puede generar tanto calor que el alambre tomará un tono rojizo y se iluminará levemente. Aunque, si lo sigues calentando y si es de cobre, lo más probable es que se termine rompiendo o fundiendo. Pero si lo cambiamos por otro metal, como níquel con algo de cromo, este será más resistente al calor. Ahora, si lo enrollamos para concentrar el calor, tenemos la base para una estufa o también para una hornilla eléctrica. Si seguimos calentando esto, terminará rompiéndose. Pero, ¿vieron cómo brillaba antes de romperse? Cambiemos el alambre por un material más resistente al calor, como el tungsteno. Aguanta mucho más calor y con eso brilla mucho más. Pero al final se termina rompiendo. Y si aislamos el alambre dentro de un cristal al vacío para que aguante más temperatura, ya que se rompe porque se funde, y se funde gracias al oxígeno. Interesante resultado, ilumina bastante bien. Esto será una excelente forma de mirar en la noche, aunque calienta mucho más de lo que puede iluminar. No es muy eficiente, así que dejemos esto de lado. Todos estos casos son una resistencia eléctrica. El propio cable que se encarga de llevarle energía a casa es una resistencia eléctrica. Tengan en cuenta que esta explicación está muy simplificada y las imágenes de cómo se mueven los electrones a través de los átomos no son precisas. Como vieron, salvo por utilizarlo como calor o para iluminar, la resistencia eléctrica parece más un obstáculo, pero puede ser útil. Aquí tengo una fuente de energía y un LED. Quiero encender el LED, así que lo conectaré. Esto no funcionó muy bien. La cantidad de electrones que necesita el LED es mucho menor a la cantidad que ofrece la fuente de energía. ¿Qué tal si utilizo un alambre de níquel para generar calor y disminuir los electrones que lleguen al LED? Parece funcionar, aunque tampoco terminó muy bien. Necesitamos aumentar el largo del alambre de níquel. Ahora sí, funciona, pero este alambre es un poco molesto. Tengo una idea, lo enrollaré en un pequeño cilindro de cerámica y puedo modificar el largo del alambre dependiendo de la cantidad de electrones que necesito, manteniéndolo en un pequeño tamaño. Ahora cubriré esto con algún aislante y pondré diferentes códigos de colores para saber cuál es el largo del alambre. Y listo, esto parece muy útil, acabo de inventar algo que cambiará el mundo.
Tenemos todo tipo de resistencias de todos tamaños y formas, según lo que necesitemos. Y enrollar un alambre, ya sea de níquel u otro material, no es la única forma de hacer una resistencia. También se puede combinar diferentes materiales para poder obtener la resistencia deseada. Para poder medir una resistencia, tenemos esta unidad llamada ohms, con el símbolo de la letra griega omega. Si la resistencia de un material está por debajo de un ohm, es considerado un buen conductor. Las resistencias más comunes y más usadas por entusiastas traen este código de colores con el cual podemos saber su valor en ohms. Generalmente el número de ohmios es tan alto que tomaremos abreviaturas como kiloohmios o megaohmios, que indican 1000 ohmios es igual a 1 kiloohmio y 1000 kiloohmios es igual a 1 megaohmio. Para leer este código de colores tomaremos la resistencia de esta forma. Los dos primeros colores representan un número que debe multiplicarse por el siguiente color. Por último, el color oro o plata representa la tolerancia, que vendría a ser el margen de error que tenga la resistencia. Así que mientras más baja sea su tolerancia, tendremos una resistencia más exacta y por lo tanto de mejor calidad. Esta forma de resistencia suele ser la más común. Pero también existen las SMD, que son mucho más pequeñas y un poco difíciles de soldar. Esta vez, a los dos primeros números se les agrega una cantidad de ceros determinada por el último número y tienen una tolerancia de 5%. Existen resistencias con formas distintas de lectura, aumentando una cifra o una banda de color, tanto SMD como las más comunes. Esto suele variar porque tienen una menor tolerancia y suelen ser de mejor calidad. Bien, tenemos un clásico Arduino y un LED. Nuestro objetivo es encender este LED con Arduino. Sabemos que Arduino trabaja con 5 voltios, pero un LED necesita solo 1.7 voltios y usa 15 miliamperios. Para encontrar la resistencia que necesitamos, usaremos la ley de Ohm. Recordemos que el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Entonces, tenemos los 5 voltios de Arduino y los 1.7 voltios del LED. Eso significa que tenemos 3.3 voltios a través del resistor. O de otra forma, podemos modificar la fórmula reemplazando voltaje por el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED. Haciendo los cálculos nos da que necesitamos una resistencia de 220 ohmios. Entonces, si el color rojo significa 2, para tener 22 necesitamos 2 colores rojos, multiplicados por 10 para hacer 220 ohmios, y su tolerancia será del 5%. Esto significa que esta resistencia tendrá un valor verdadero aproximado entre 209 y 231 ohmios. Las resistencias no tienen un orden específico para conectarlo, aunque solo tenemos dos posibilidades. Cualquiera de las dos formas sirve. Entonces conectamos y encendemos el LED. Supongamos que necesitamos una resistencia de 720 ohmios y solo tenemos a disposición resistencias de 220 ohmios y 500 ohmios. Podemos conectarlas en serie. Estas se suman y se usan como si fuera una resistencia de 720 ohmios. Pero a diferencia de usar una resistencia, al usar dos conectadas en serie, el voltaje se divide en dos. Podemos encontrar el valor de la primera resistencia multiplicando voltaje total, que son 5 voltios, por la resistencia 1, que es 220 ohmios, dividido entre la resistencia total. La suma de las dos resistencias es 720 ohmios. Haciendo los cálculos nos da 1.527. Hacemos lo mismo para la resistencia 2, voltaje total 5 voltios, por la resistencia 2, 500 ohmios, dividido entre la resistencia total, 720 ohmios. Nuevamente hacemos los cálculos y tenemos 3.472. Si sumamos ambos resultados, nos dará 5 voltios. Podemos seguir agregando más y más resistencias en serie. La resistencia total seguirá siendo la suma de sus resistencias y el voltaje se dividirá dependiendo del número de resistencias que tengamos. Para encontrar el voltaje que corresponde a cada una de sus resistencias, podemos usar la fórmula voltaje de la resistencia N, siendo N la resistencia que buscamos, es igual a voltaje total multiplicado por resistencia de N dividido entre la resistencia total.
A esta forma de usar dos o más resistencias en serie se la conoce como divisor de voltaje y es bastante útil, pero ¿qué tal si pongo las resistencias de esta forma? ¿Qué habrá pasado ahora? Las resistencias están saliendo de un mismo punto, están en paralelo, pueden usarse como una sola resistencia. Para saber el valor de dicha resistencia tenemos esta fórmula: 1 dividido entre resistencia total, que será igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Haciendo las cuentas tenemos 152, por lo que puestas de esta forma, estas dos resistencias de 220 ohmios y 500 ohmios equivalen a una resistencia de 152 ohmios. Como ven, puestas en paralelo la resistencia disminuye y puestas en serie aumenta. Al igual que pasa con las resistencias en serie, podemos seguir aumentando resistencias. Sin embargo, esta vez el voltaje no cambiará, se mantendrá en 5 voltios. Lo que se dividirá será la corriente, teniendo diferentes amperajes por cada resistencia. Para encontrar estos amperajes podemos usar la siguiente fórmula: cociente de resistencia N, siendo N la resistencia que buscamos saber su amperaje, igual a cociente total por resistencia total dividido entre resistencia de N. Muy bien, calculemos el amperaje de la resistencia 1. Sabemos que el amperaje de salida de 5 voltios de Arduino es 500 mA o 0,5 amperios. La resistencia total es 152 ohmios y la resistencia 1 es 220 ohmios. Haciendo los cálculos me di cuenta que no fueron las mejores resistencias para una demostración, ya que los resultados son feos y enormes. Pero por el bien del video y para que sea más bonito lo simplificaré por 0,348 amperios. Sigamos con la resistencia 2. La corriente de resistencia 2 será igual a corriente total, que es 0,5 amperios, por resistencia total, que es 152 ohmios, dividido a resistencia 2, que es 500 ohmios. Haciendo los cálculos, tenemos 0,152 amperios. Para verificar que esté bien, podemos sumar ambos amperajes y el resultado debe ser el amperaje total, que efectivamente lo es. De esta forma, aún si aumentan más resistencias, pueden seguir sacando el amperaje de cada una de ellas con esta fórmula. Vaya, fue un largo camino. Espero que hayan disfrutado del tutorial, que no les diera dolor de cabeza. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video.